Hoy vinimos al gimnasio municipal Palos Gruesos a vivir una verdadera fiesta deportiva. Desde tempranito, el sábado estuvo siendo escenario de lo que fue un encuentro provincial, un torneo provincial de gimnasia artística que organizó la gente de Calafate Squash, que nos acompaña en este momento. Está Valeria, Pablo y Majo, la responsable, que imagino que a esta altura, ya terminando, estarás muy contenta con lo que fue, con lo que es el balance, ¿no?, de esta jornada. Hola, buenas noches, buenas tardes. Sí, muy contenta, la verdad. Contentas por la participación, que a ser patagónico, la verdad que vinieron de todos lados, vinieron de Pico Truncado, de Las Heras, de Caleta Olivia y de Río Gallegos, cuatro gimnasios que también trabajan la gimnasia artística. Así que bueno, muy contentos. Para nosotros realmente espectacular, porque muchas veces nos han contado lo que son estos torneos en otro lugar, pero es la primera vez con tantos chicos y de todos lados acá en el Calafate. Sí, en realidad es la segunda vez. La primera vez lo hicimos, no con tanta gente patagónica, o sea, de toda la provincia, pero vinieron mucha cantidad de chicos. Pero sí, a nivel gimnasia artística, la verdad que está buenísimo que esto siga creciendo y que hayan podido venir todos. Bueno, ¿cuántos chicos tenés hoy en la escuela de Calafate Squash? 120. 120. A partir de 3 años, a 18. Con los que Vale, Pablo también, junto a vos, están lidiando todos los días, entrenando. Imagino que para ustedes también ha sido, Pablo, una gran satisfacción vivir esta jornada acá en el Calafate como lo que vivimos hoy, ¿no? Sí, yo hace 2 meses que estoy en Calafate Squash. Siempre acompañé el proyecto, primero como padre de mi hijo que iba y ahora estoy como profe. La verdad que hace rato que no laburaba en gimnasia, pero siempre es un placer, está buenísimo. Y que venga mucha gente y la cantidad de padres que siempre acompañan, es ideal, está buenísimo. ¿Y cómo viste a los chicos en sí? Porque nosotros viendo de afuera vimos que disfrutaron un montón, pasando por cada una de las actividades, ellos se notaba que lo disfrutaban. Disfrutan y están nerviosos continuamente. Vos date cuenta que ellos se preparan, nos estuvimos preparando para este torneo y para Comodoro 3 meses para que ellos pasen 30 segundos en paralela, 1 minuto en suelo y 10 segundos en salto. Así que es más la preparación previa y tratar de llegar de la mejor manera a ese momento, ese momento, y chao, fue todo. Esta eternidad me son suficientes para recordar. Vale, a vos te toca explicarnos, para los que están viendo ahí en las imágenes, cuáles fueron las actividades que se mostraron hoy, que pudimos ver, que estamos viendo ahí en las imágenes, y un poquito también explicar las categorías. Bien, lo que estamos haciendo ahora es, por la tarde se realizó C3, nivel mini, preinfantil, infantil, que están haciendo las 4 elementos. Paralelas a las asimétricas, hicieron saltos, hicieron viga, hicieron suelo. Y por la mañana compitieron los de C1, varones, y C3, juveniles y mayores. Pero bien, bastante rápido. ¿Conforme con lo que fue, cómo resultó la jornada? Sí, espectacular. La verdad que sí, muy contentas. ¿Y el nivel deportivo que se pudo ver? Muy bueno, realmente, digamos, las otras delegaciones espectaculares, los profes también, las chicas muy, muy sueltas, muy predispuestas a compartir, a relajarse y a brindar una jornada como el día de hoy, espectacular. ¿Cómo se prendieron los chicos en la inauguración? Ahí los veíamos bailando todos juntos al ritmo de los profes. La verdad que quisimos hacer una entrada en calor como para romper el hielo con otras delegaciones, hacer algo diferente. Entonces propusimos, la mona del circo al frente, hacer como una entrada en calor, como un baile. Más como que los chicos se relajen y que no tengan esa tensión permanente. Uy, tenemos que hacer la entrada en calor y después vamos a tal aparato. Entonces, como para que se diviertan un poco, entonces... De eso se trata también, aparte de lo competitivo, que ellos vengan y que aprendan y que se diviertan junto con los profes y los otros alumnos.
Majo, imagino que después de tanto despliegue hay mucha gente que colaboró y tendrás muchos agradecimientos también. Sí, primero, bueno, uno de los agradecimientos está a la toldería, que ahora hacemos el cierre en la tolde y entregamos los premios. Es la fiesta fluo, así que todos tienen que llevar un accesorio, pintura, disfraz, lo que sea, fluo. Así que ahí hacemos el cierre. Agradecimientos, bueno, a la municipalidad, que siempre, la verdad, nos acompaña en estos eventos, porque verdaderamente solos no podríamos, desde el espacio, desde trofeos, desde todo. La comisión de padres que tengo, que la verdad que ha trabajado desde anoche y desde hace dos semanas, organizándome todo lo que es comidas, alojamientos, a la pinturería El Fuerte, a Costa Automotores, a Sergio Stenberg, a ¿quién más me queda? La panadería Don Luis, a... ya lo dije, y bueno. Si te olvidas alguno, sabrán entender, la verdad que estamos felices. De nuestra parte, chicos, felicitaciones porque vivimos una jornada muy linda y sobre todo por el trabajo que realizan con los más chicos que, bueno, van creciendo en el sano ambiente deportivo. Gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias a ustedes por también siempre acompañarnos.